Hola buenas, soy Sofía Roche y hoy quería compartir con vosotras una reflexión personal para intentar transmitir la grandeza del método Montessori y por qué me tiene atrapada. Eh, llevo ya un tiempo estudiando eh, gramática y sintaxis y leyendo unos artículos y mirando el tablero de la sintaxis de las oraciones en Montessori. Eh, en algunos sitios dice que representa el sol y yo estaba pensando que eh, más que representar el sol yo creo que representa a todo nuestro sistema solar aquí tenemos un círculo rojo ese círculo rojo representa a lo que es la esfera que simboliza el verbo en una oración lo más importante es el verbo. El verbo es el centro, es lo que da energía, es lo que da calor a, a cada una de las partes. Es como si cada una de las partes de la oración fueran planetas que están dependiendo del sol, del verbo, que giran al alrededor de él. Por eso ocupa la parte central en el tablero del análisis de las oraciones de, Mo de Montessori. Pero viendo el tablero, viendo el sol, viendo todo nuestro sistema solar, no sé por qué recordé otra cosa y lo relacioné con esto. Esto es el tablero de Bohr. En este caso, es un tablero casero que hice yo hace tiempo y lo utilizamos en Montessori para explicar la química. Con este tablero, lo que hacemos es estudiar la estructura atómica de los, de los elementos. En este caso, pues yo he representado el carbono. Aquí tenemos el núcleo con los protones y neutrones y tenemos todos los electrones alrededor. Alrededor del núcleo tenemos todas las partículas que giran alrededor del núcleo. Y ahora os pregunto yo, ¿cómo llamamos al verbo en el análisis sintáctico de la oración? Le llamamos núcleo. Le llamamos núcleo porque es lo más importante y todo gira alrededor del núcleo. El núcleo es la parte más importante. Entonces yo estaba eh, relacionando los dos y como siempre estaba descubriendo que en el método Montessori no tenemos la gramática y el análisis sintáctico por un lado, la química por otro lado. Todo está relacionado, todo está interconectado y todo está inspirado en la naturaleza. En Montessori todo está relacionado, inspirado y todo tiene una visión cósmica. Una visión cósmica relacionada e inspirada en la madre naturaleza. Eh, no sé por qué, a mí me ha resultado muy interesante, muy curioso y quería transmitirlo con todas vosotras. Espero que os haya gustado. Gracias. Adiós.